Carlitos, hoy en horas de la mañana se sacudieron las redes, sí, ¿no?, con el tema de que Ecuador quedaba fuera del Mundial. Quedaba, ni siquiera decía quedaría, quedaba, o sería. Ecuador será borrado del Mundial. Yo quiero que quede fuera Chile. Así. Sí. No me interesa. Diferente. Juan. Yo la verdad. No quiero. Esa es mi respuesta. Ninguna chance. Ajá. No quiero que no tengan ni la más mínima chance de los chilenos. Ajá. Por A, B, C, O, D. Tienen muchos enemigos en el. ¿Por qué no más grande es la pantalla, Carlitos Álvarez? Carlitos Álvarez. La gente quiere ver quién es Byron Moreno. Ajá. Daniel Cáceres, mister, ¿usted cree que el lunes sea el partido para el Gaby Costa en Costas en el segundo tiempo, rompiendo cintura por la banda derecha? Un saludo para Olchese, que de chiquito desayunaba vidrio. ¿Cómo así? Un arriba alianza a los chompiras, dice. Los chompiras. Yo soy hincha de Muni. Yo soy hincha de Muni. Este más enfermo, arriba, ¿no?, alianza, arriba alianza. No, 5 años en alianza. Claro, está bien. Pero además hay una foto que la gente poco Cristal ha visto, ¿no? También, pero en Cristal, ¿no?, también, ¿eh? No, o sea, a ver, siempre me preguntan, porque yo debuté en Cristal, jugué en Cristal, también campeón en Cristal, me trataron muy bien en menores, porque hice menores en Cristal. Ah, tú hiciste menores en Cristal. Pero yo siempre más me identifiqué con Alianza, o sea, la forma de hacer de la institución. De claro, la, claro. Hincha, el vestuario. El vestuario, todo, entonces, siempre me identifiqué más con Alianza, pero soy hincha del Muni a muerte. A muerte, sí, a muerte. ¿Ah? Este y Érico Suárez matan por el Muni, ¿eh? Sí, cancela sí, cualquier sí, sí, plan. Yo pego y Érico araña. Ah. Leao, esta situación de que Ecuador podría, hablando en un supuesto, podría quedar fuera del Mundial. A ver, yo siempre me he inclinado porque se respeten las bases, porque muchos dicen, no, pero el tema se gana dentro del campo de juego, pero hay un reglamento que hay que respetar. Pero considero que me parece que sería un escándalo que saquen a Ecuador Mundial y la Conmebol va a ser lo menos complicado, que sería, si es que encuentran algo que no está bien, va a sancionar al jugador, ¿no? O sea, no creo que pase eso, ¿no? Y bueno, y después, si me pregunta Ecuador o Chile, yo también estoy con bandera, ¿no? Ecuador, que vaya a Ecuador. Sí. O sea, una realidad deportiva, ojo, tampoco hay que... Claro, claro. Pero yo prefiero Ecuador. Mil veces, ¿no? Ahora, la información creo que la lanzó el abogado de Chile. No, el abogado brasileño de Chile dio una conferencia Carleso, de prensa, claro. Sí, de una hora y media aproximadamente. Y parece que Televisión Azteca tomó como referencia la conferencia, claro, donde él habla de hechos contundentes. Claro, él claro, habla de haber presentado documentos que demuestran fehacientemente de que Byron Castillo es colombiano y no es ecuatoriano, de que Byron Castillo nació en el 95 y no en el 98. O sea, todo eso, o sea, un abogado, y acá tenemos un abogado, el abogado cuando quiere ser contundente, es contundente. Gonzalo un día me dijo algo que yo lo tengo siempre en la mente. Él me dice, Peter, el bien y el mal tienen defensa. En temas de derecho, el bien y el mal tienen defensa. Entonces, un abogado, hermano, cuando está convencido, te lo va a decir, te lo va a demostrar y te lo va a vender y tú te vas a... carajo, porque el tipo tiene argumentos. Tiene convicción. Entonces, Televisión Azteca toma como referencia la conferencia del abogado brasileño que dirige, que asesora a Chile, y lanza la información de que Ecuador será retirado del Mundial. Se sabrá el viernes, creo, ¿no? Sí, el viernes. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que no se van a hacer problemas, van a suspender al jugador. Yo tampoco no quiero que vaya a Chile. Nadie quiere. Así que yo creo que puedan sancionar al jugador y listo, ¿no? Y ahí nomás queda. Uh-huh. O sea, ¿no te genera ninguna expectativa? No, porque al final Perú no se ve ni beneficiado, ni tampoco lo va a perjudicar. Entonces, que se las arreglen ellos. Total, es Chile y Ecuador. Uh-huh. No, o sea, son igual dos países en donde siempre hemos tenido algo de conflicto. Así que se los arreglen ellos y ya verán, ¿no? Yo creo que al jugador lo van a suspender porque es lo más simple también, lo más fácil. Mauri, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchachos. Bienvenido. ¿Cómo les va? Por parte de Ecuador hay mucha tranquilidad, extrema tranquilidad. Es más, escuché incluso las palabras del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, Mansur, y él hablaba de que ellos están totalmente seguros de lo que va a pasar, que están incluso cuidados por cómo han manejado el tema, que esta consulta se hizo en su momento a la FIFA, seguramente ya vamos a desarrollar eso, se hizo a la FIFA y por tanto la FIFA
sabía de la situación de Byron Castillo y le dieron el go para que juegue, entendiendo de que al haber ido en la Corte Suprema de Ecuador hasta la última instancia, ellos habían ratificado y confirmado de que el jugador era ecuatoriano. Entonces yo creo que, como ha dicho Aldo, si se va a dar una sanción, probablemente sea hacia el jugador y no tanto a la federación y al fútbol ecuatoriano en sí, ¿no? Por ahí creo que va a pasar un poco la decisión y la determinación, pero bueno, el día viernes se va a dar el veredicto final y vamos a saber qué sucede finalmente y si es que Ecuador se limita de ir o no a la Copa del Mundo, ¿no? Vamos entonces con Mauri, vamos con Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Mauricio tiene información de primerísima mano. Adelante, Mauri. Sí. Gracias. Bueno, muchachos, creo que hay la expectativa es grande, el ánimo también. Hay, digamos, ansias por el partido, pero también hay bastante confianza en lo que se puede hacer, obviamente, para el partido contra Australia. Yo, si me la tengo que jugar, digo que sale el equipo de Gala. Creo que si me la tengo que jugar ahora, sale el equipo de Gala, el equipo que todos esperan. Yo creo que va a tener presencia Díncula, va a tener presencia Tapia, va a tener presencia Peña también. Así que, bueno, si ya tenemos la alineación, sí, a ver, ya tenemos en pantalla, la alineación. Creo que sería bueno acompañar, sí, obviamente, lo que digo con lo que está justamente ahí en la pantalla, ¿no? Gracias a Claro. Galese al arco, yo creo que va a ser Advíncula, lateral derecho, sí. Recuperado. Zambrano y Callens, la saga de Perú. Y Miguel Trauco por el sector izquierdo. Por delante de la defensa, el recuperado Renato Tapia. A su costado, Sergio Peña. Al otro, Yoshimar Yotun. Por los costados, por el sector izquierdo, Cristian Cueva. Por el sector opuesto, André Carrillo. Y en punta, Gianluca Lapadula. Ese sería el equipo de Ricardo Areca. Bueno, es lo mejor que tenemos, ¿no, Gonzalo? Sí, Peña no está. Ah, bueno, ok. No, pero para Ricardo Gareca ese claro. No sería. Ah, no, sí, claro. Eso sería mejor. Para Ricardo Gareca, para Ricardo Gareca es el mejor. No es el equipo para todo el mundo. Aquí no. No, es cambiar la formación también, ¿no? No, ¿por qué? Claro, cambiar de esquema. Claro, depende. No, pero bueno. Pero, tiene un despliegue. Gareca está indo. Tiene buen despliegue. Yo creo que Gareca va por la segura. Ese equipo ele vem provando, esse equipo ele vem jogando, ele sempre vai por la segura. Ojalá que, e aí jogou um pouquinho com o que comentava. O problema é que se entra um exemplo com Cantita, Peña, nesse segundo tempo, pode dar o que necessita Gareca, se necessitamos um resultado. Então, eu creio que Gareca entra com Peña, porque depois tem muito mais salida. Y si necesita un jugador como Canchita. ¿No lo puede pensar al revés? Pero, escúchame, pero ¿No lo puede pensar al revés también? No sé. No. Oye, pero si tú no tienes una alternativa después, ¿qué pasa? Entonces yo creo que Gareca está yendo más por la segura y si necesita, usa Canchita. No creo que un entrenador ponga un 11 y luego. No, lo voy a poner. Pensando en que el Peña va a jugar mal, porque voy claro. A tener un. No es jugar mal, no se trata de jugar mal. Se trata de lo que se necesita después de un segundo tiempo. Entonces, Gareca, nosotros ya hemos visto que Gareca acostumbra poner un equipo más seguro en el primer tiempo. Pero, si no encuentra lo que necesita. El equipo que ha venido jugando. Claro, el equipo que. De repente, ¿cómo se vaya moviendo el marcador? A él le da no, más seguridad y le da más confianza. Claro, yo creo que más pasa porque él se siente, el profe se siente más confiado con ya un equipo ya determinado. Sí. A ver, no le gusta lo voy mucho a poner arriesgar. A Peña y a ver qué pasa si. No, o sea, no, pero, porque al final no tiene una bolita mágica Aldo, para decir. ¿Qué pasa? Claro, que la nadie. Forma que tú estás hablando es como que él fuera a ver. No se trata de ver. El entrenador tiene su estructura y tiene sus jugadores. Entonces él piensa, y obvio que tiene que pensar que todo entrenador tiene una estrategia. Un entrenador tiene que hacer una estrategia. Un partido de 90 minutos. Entonces, bajo la estrategia de Gareca, obvio que él tiene que pensar. Si yo arranco con Peña y no tenga resultado. Tengo salida con Canchita, sí, es un jugador que puede marcar la diferencia, sí. Al revés, pero Julio, ¿tiene el mismo efecto? Yo creo que no. Pero no juegan contra el vacío, yo creo que no juegan no. Contra el abstracto, si se puede decir así. Sí, hay un rival al frente, es un juego de posición directa. Y Australia presenta ciertas fortalezas y algunas debilidades. Y es un equipo que, creo que si lo apuras, lo incomodas, es un equipo que va a intentar jugar largo. O sea, no es un equipo que va a intentar hilvanar jugadas, buscar asociaciones, salir por un lado o por el otro. Creo que hasta por momentos en el partido se le había confundido. No sé si metiendo freno en mano al inicio del partido, por lo menos en el último duelo contra Emiratos Árabes, pero creo que ante la urgencia, como dijimos antes, fue que se vio de repente la mejor imagen de Australia. El despliegue, yo creo que el despliegue de estos tres del medio, Tapia lo tiene, ¿no? Pero Yotun y Peña van a ser fundamental porque sí juegan largo. Para marcar hacia adelante, ¿no? Australia claro, va a salir a pelear el partido en la mitad de la cancha. Para las segundas pelotas, yo creo que va a ser más. Pero el que más va a sufrir de repente con este tipo de juego es justamente Peña. Claro, claro. El que más va a sufrir en este tipo de juego con Australia, que es de acuerdo, un juego de ida y vuelta y todo, es Peña porque. Él no siente mucho ese ida claro, y venir. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Ojalá, porque yo también pienso lo mismo. Ojalá, que Peñita haga el mejor
partidos y, claro, y nos ojalá. Haga tres goles y nos calle la boca y nos diga, usted claro. no sabe nada de fútbol. Ojalá. Ojalá. El tema que yo veo, estoy de acuerdo con Mario. Perú para mí es muy, muy superior a Australia. En el papel, Australia, ¿no? Técnicamente, o sea, lo que pasó con Australia fue un mal primer tiempo de Australia y Emiratos Árabes, mal primer tiempo. En el segundo tiempo Emiratos mejoró un poco y Australia le gana en físico, porque Emiratos se cansa, pero físicamente Perú, en su matotipo físico y físico, es mucho más que Australia y técnicamente también. Okay. Hoy en día el internet no solo tiene que ser veloz. ¿Qué más necesita el internet, Juliño? Como siempre, Peter, en la vida, estabilidad, mi hermano, la estabilidad. Así es, Juliño, la velocidad es importante, pero cuando de internet se trata, también se necesita estabilidad. Y cada día que pasa, mi querido Peter Arévalo, más familias confían en la fibra óptica de ¡Claro Hogar, Castor! Ya sabes, llama al 0800-00200, pídelo hoy y te llevará 100 megabytes y telefonía fija a solo 100 soles al mes. Además, 50% de descuento por los dos primeros meses. ¿Te quedó claro, Castor, que Claro es América Móvil? Y el proveedor de internet más grande de toda Latinoamérica. ¿Te quedó claro, Castor, sí o no? Me quedó claro, Juliño. Y me quedó claro que hoy día vas a hablar 10 veces más porque no has venido en toda la semana. ¡Sí! ¡Asu! 10 veces más. ¡Asu! Ya te extrañaba. Gracias, claro. Yo te extrañaba. Y como extraña el humo. ¿Dónde está el humo, también. Carlos Álvarez? Ay, yo creo que he puesto el vaso acá para no escuchar. La compraron para ti. Leao dijo, Leao preguntó que si creíamos que Australia iba a jugar largo. Yo creo que sí iba a jugar largo, sí. Australia. Ahora, pero yo decía la vez pasada, es incomprensible, por lo menos en el último partido, viendo por lo menos a quién le lanzaban. Lex, el centro atacante, no es un, no es un punta alto que te gane por arriba. No, yo no lo vi. Es más, yo no lo vi. Incluso, digamos, con la virtud de poder ganar en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Ustedes sí, ¿no? Sí. Tira muy. ¿Cómo, Mauri? ¿Cómo? O sea, físicamente. Boyle y Goodwin. Pero físicamente están bien preparados. Yo decía en las jugadas divididas, ¿no? Sí. Porque yo, tanto Yotun como Peña son jugadores con textura delgada, ¿no? Frágiles. Uh-huh. Claro. Tienen muy buen manejo de balón, es indudable, pero... Pero las jugadas divididas en el medio. Pero eso sería para la segunda bola, ¿no? Claro, porque o sea, a eso voy, pues. Va a pasar. Claro. La verdad, yo creo que diría a eso voy. Si quiere prosperar un poco, es tirar la larga y ganar el rebote y tratar yo de. Yo lo que veo es que Perú tiene infinitos o mucho más recursos do que Australia, pero infinitos desde la parte técnica. Perú tiene lo necesario. Australia es un equipo, como hemos dicho aquí, físico, pero Perú tiene una buena estructura, tiene una Advíncula, tiene Zambrano, tiene Tapia, tiene Callens, que son jugadores potentes, la Padula. Y técnicamente, para mí, Perú es muy superior. Yo creo 5-0, que no hay que perder la humildad. Nunca, escúchame, no hay que perder la humildad, pero humildad es una cosa. Saber lo que somos y que somos mejores es otra. Para mí, Perú es mejor y tiene que entrar con esa política de ser mejor. A ver, cuando hablamos de que, ¿qué le puede dar Peña al equipo? Sí, a diferencia, a ver, si Perú, como dice Gonzalo, ¿no? Si Australia va a salir a buscarlo a Perú y no va a jugar largo y no va a... O sea, va a salir a buscarlo. No va a salir a hacer presión alta. No, está bien. No, pero si no va a pelear la mitad. Pero, de la a ver, por ejemplo. No se va a tirar al Por ejemplo, Australia contra Emiratos Árabes, por momentos Emiratos, sobre todo con Sahil. El primer tiempo, ¿no? Sí. Lo encuentra mal parado Australia en defensa. Mal. Para sacar provecho de situaciones similares, ¿se necesita un jugador que lleve más la pelota o un tipo que sea preciso lanzando? Yo creo que preciso lanzando. ¿Puedo dar un punto de vista? Sí. ¿Puedo dar? Dale, Mauricio. No, precisión a la hora de filtrar los pases. Ya. O sea, y yo creo que Yotun Peña lo tiene, ¿no? De hecho, Yotun, el mismo Cuellar en mayor medida, pero lo tienen. Peña es un poco más el pase largo, ¿no? Ahora, pero igual va a ser importante los movimientos que los haga, que haga la Padula, los movimientos, bueno, que los hace, ¿no? Y Carrillo. Pero yo creo que Perú de lo que ha mostrado en el tema de asociación. Más aún, el partido contra Paraguay, si es un partido como el que hizo contra Paraguay, lo debería. ¿Por qué pregunto eso? Ganar. Porque Peña es un tipo que lanza, y si Peña tiene espacio y está, digo, y ojalá, como dice Aldo, y está en una buena tarde, el tipo, a partir de su lanzamiento, puede desequilibrar. Pero Peter, pensemos en algo, Castor, solo un segundo, pensemos en algo. ¿A Australia le va a salir?
Yo creo que Australia no va a salir. Entonces, ¿cómo no va a salir? No va a salir, va a esperar. Entonces no va a haber pase largo, sea, porque Australia no está regalando espacio para ver pase largo, porque va a jugar atrás. Para mí, Australia va a esperar a Perú como esperó en el primer tiempo. No va a esperar. Va a esperar. No para va a esperar. Mí, ¿cuál es la estrategia de Peña no va a esperar. Y Yotun? Hubo, hubo. Cuando una... Déjame terminar. Dale, dale. Carajo. Está madre. ¿Cuál es el problema de un equipo cuando está atrás, como va a quedar Australia, bien tapado y cerrando los espacios? La media distancia. Y Yotun tiene muy buena media distancia y Peña también tiene muy buena media distancia. Lo que sabe Gareca es que si la cosa se pone fea, que no puede entrar elaborando, va a comenzar a usar las pegadas de fuera del área de esos dos jugadores. Más, para mí es más esa estrategia do que lo pase largo, porque yo creo que Australia va a esperar. Pero yo creo que no hay que fragmentar el juego en sí. Yo creo que también, por lo menos Australia, te ataca jugando a la contra, como se dio el primer gol del otro día también. Y eso se va a dar. O sea, en algún momento que Robben en alguna parte del campo va a sacar esa defensa. Perú rápido. Tiene que lograr que salga esa defensa. Y después, hablaban de la posibilidad del pase de Peña, ¿verdad? De Yotun sí. también. Sí. Pero así, tan importante es el pase como quien te marca ese pase. Lógico. Ese desmarque es importante. Y creo que hoy en Perú hay dos jugadores que lo pueden hacer muy bien. Uno es Carrillo, que ataca bien sí. el espacio y creo que también tiene uno contra uno. Sí. Tiene esa facilidad. Y el otro es la Padula. Claro. La Paula, si bien, obviamente, es bueno haciendo los recorridos también para regresar, para descender de la zona 9, cuando ataca el espacio también es un jugador importante. Claro, pero pasa, de acuerdo, pero ahí, Mauri, ejemplo, de acuerdo. Si no te marcan el pase no existe. Llega la información, Mauri, de que aparentemente arrancaría Víncula y Tapia. Sí, yo creo que van los dos, definitivamente. Y creo que es un mensaje que también se ha dado dentro del grupo. En el núcleo de la selección se sabe que ambos tienen la primera opción. Hay un tema de mérito. Creo que también en el caso de la competencia de un jugador y otro, Tapia se ha bancado casi toda la clasificatoria siendo inicial. Y en eso cree mucho Gareca, ¿no? Sí, es muy pegado a la línea en ese aspecto. Rico. Leao lo puede decir más claro. Creo que el Negro también, que han sido dirigidos por Ricardo Gareca, y creo que van a terminar jugando tanto Advíncula en el sector derecho de la defensa como Tapia liderando y siendo un poco el eje de... Claro, lo que pasa, parte. Quería ir contigo, Mauri, porque hoy me contaban de que... Advíncula parece, digo, eso de parece, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Y el tema de los 21, los 18 sí, días, parece que Advíncula, lo de su lesión ya está, bueno, es lo que me dicen, ¿no? Y... que parecería, porque si no, Ricardo Gareca no le estaría, no le estaría probando. Ahí le sacó una resonancia y se ve. No estaría casi confirmado para cuando, el equipo. Cuando llegas a ese punto, tratas de no hablar mucho, tratas de no demostrar mucho, es más, y los jugadores más. En ese aspecto, en ese momento, en ese lugar, viendo el contexto, viendo lo que se viene, me imagino que estando en Qatar, más aún, el jugador quiere estar ahí, quiere jugar y no va a dejar que nada impida que pueda jugar, quizás para ellos, el partido de sus vidas también, ¿no? Creo que son partidos bisagra, partidos que te pueden cambiar la vida y te ponen a un paso de jugar una Copa del Mundo. Y el jugador, cuando no está en el campo, creo que... siente que no tiene la responsabilidad de... O sea, quiere tener esa responsabilidad, ¿no? Sabiendo que en el campo tiene más chances de ayudar al equipo que estando fuera. Sí, pero va de la mano con lo que dice Peter, ¿no? En el sentido de que, bueno, está Advíncula, pero también el cuerpo técnico debe tener la clara si es que realmente puede estar. Porque imagínate, hoy, comenzar el partido, pasa algo 10 minutos, claro, es un cambio. De acuerdo, imagínate. Pero no es como antes que eran 3 cambios, ¿no? Claro. Ahora sí, tiene 5 cambios. Hoy el que no estuvo es Yotun, ¿eh? Ajá, Carlitos. Sí, aparte. Junto con... ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches. Bien, buenas te noches. Sorprende, veo que te sorprende, ¿no? Que Advíncula ya está haciendo fútbol, que... No, no me sorprende, para nada, yo lo dije. Él va a arriesgar todo. Está, lo dije en, al está en los está plazos, en el límite. Está en el plazo límite, sí. Está en el plazo límite, no cumplió los 21, tiene 18. No. Sí, tiene 18. ¿Tú querías? Yo, ¿qué? ¿Sabes? Bueno, ah, ves. Aparte, mira lo Advíncula, ¿eh? Mira las venas en las piernas. No, pero no cumple. ¿Tú crees que se recuperó? Por eso te digo, no va a jugar con 18 días. Con 18 días va a jugar. Okay. Eso es lo que te estoy diciendo. Pensé que hoy día cumplía. Y a mí me tocó jugar con 18 días y jugué. Pero estaba roto. ¿Eh? Estaba roto y no, fue con 18 pero días. Hoy, pero te sacaron resonancia un sí, día pero antes. Hoy estamos hablando no. de que ni siquiera está en el día 18, está en el día 14. Y ya está haciendo. Sí, pero claro, eso es lo que me sorprende. Habrá sido, no habrá sido un desgarro, sino habrá sido algo. Pero tampoco es que le meta a full, ¿no? Ah, no, obviamente. A full, el partido. A full va a estar en el partido. El partido. Y ahí es la prueba de fuego, ¿no? Ahí exacto. se va a exigir realmente, sí, realmente cualquier jugada. Claro. Tac, y ahí vas a ver. Ahí cómo está. Exactamente. A mí me pasó una vez, justamente un clásico. Pero que no sale nada de la resonancia. Pues no, sale que ya está ya. Pero. Ya cicatrizó. ¿Sabes lo que pero, pasa? Pero es que siempre lo hablamos el tema del tamaño, ¿no? Era de 2 milímetros. Pero hay un tema. Sí, hay un tema. Pequeño, ah, 2 milímetros. Pero escúchame, hay un tema.
Y nosotros lo vivimos a eso. Que cuando, por ejemplo, vos sabés, el inconsciente, que está llegando bien, mismo con 21 días o 25, es tu primer partido después de la lesión, de un desgarro. Claro. Vos sabés que vas a correr recto, pero va a haber movimientos que te, capaz que te ocasionas hacer, o el rival te lo hace hacer, donde vos no te vas a poder medir. Y ahí es donde vienen las pequeñas... ¿Pero tú crees que no lo está haciendo Víncula, esos movimientos? No. Vos sabés, una cosa es hacerlo en una práctica, vos sabés que en un partido son diferentes. Pero igual, claro, pero igual algunos movimientos brujos debe estar haciendo. Pero fíjate los movimientos brujos que hizo Advíncula las dos veces que se lesionó con Boca. Fueron raros, fueron él no lo sintió durante el partido. Creo que en un partido solamente salió y llegó acá y jugó. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. En la anterior lesión que supuestamente... Sí, la segunda vez, ¿verdad? Advíncula se rompió todo, todo el mundo decía que Advíncula se rompió todo. Y vino y jugó. Vino acá y jugó. Por eso. A eso es lo que voy, pero son pequeños movimientos que no lo tenés así. Claro, la última acción del partido. Por eso, yo pienso que el jugador va a sentir, o si es que lo siente, en alguna descoordinación de movimiento que te pueda ocasionar el rival. Si no, vos estás con la cabeza metida en el partido, que esto que el otro, pero son momentos capaz que no te imaginás. Sí. Y te puede pasar, ¿o no? Sí. Uno nunca sabe. Mira, ahí lo vemos a Advíncula, bromeando incluso, cuerpeando. Sí. ¿No? O sea, ahora, lo de. A ver, esto no hace sino, independientemente de los análisis y del tema fútbol, pero uno pensaba que no llegaba Carrillo y llega. Uno se preocupó por lo de Advíncula y llega Advíncula. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este? Es normal este tipo de te lo digo, te lo dice alguien que no ha estado en primera división, no ha jugado a nivel de ustedes. ¿Es normal este tipo de milagros en este nivel? ¿Tú forzaste alguna vez? ¿Perdón? ¿Tú forzaste algún partido? Sí, sí, a mí me han infiltrado en dos, tres ocasiones para la final del 2006, me infiltraron el tobillo. ¿Tobillo? ¿Contra Cinciano? Pubargia también. Ah, Pubargia, el primer partido contra Cinciano allá en Cusco lo jugué. Pero la Pubargia se... ¿Y tú sabes que la Pubargia se agrava? ¿Sabes quién el Mesarine? Mesarina. Es más, él está ahorita, él no, sigue claro, ahorita. Sí, volvió. Pero me puso, me dice, yo no te voy a... Esto no es infiltración, me dijo. Te voy a poner otra cosa y vas a poder jugar. Creo que te ponía... Me puso, jugué, nunca más me dolió el Increíble, increíble. Nunca porque más. Es una lesión bien rebelde. Nunca más. Sí, pero bueno, el se hace crónica y siempre quiere en estar. Imagínate estos partidos, ¿cómo no va a querer? Claro. Y a veces tú dices, ya, yo estoy bien. Y salen todas las pruebas y estás bien. Pero haces un movimiento brusco, un movimiento fuera de lo normal y... O sea, se puede decir que está con lo justo, ¿no? Fuera el entrenamiento también te duele, ¿eh? Ahora, en el partido no te guardas nada, ¿no? No, pero el partido se va a dar cuenta. Ojalá no se diera cuenta. Ojalá no pase nada. Ojalá no pase nada, pero a partir te das cuenta. Esa es la idea, ¿no? Así de simple. ¿Tapia también estaba? ¿Tú crees que nos daremos cuenta si está realmente recuperado? El mismo muscular también. En los primeros 20 minutos. Mauro, ¿lo de Tapia qué era? ¿Qué tenía? Lo de Tapia era... No, era... Isquiotibiales, ¿no? ¿Qué? Muscular también. Sí, isquiotibiales. ¿Pero qué? ¿Cargado una lesión? Fue en una práctica con el Celta. Es más, te doy el detalle. Es más, la vez pasada lo dije acá. Pero él jugó la última fecha de la liga, ¿no? El nombre técnico. Y Yotun, creo que es los gemelos. No, Yotun es lo de siempre. Dijeron el gemelo. Pero es precaución, me dijeron. Meramente precaución. Él tenía antes un problema en la planta del pie. Que no le dejaba tiempo, que no lo dejaba jugar con regularidad. Pero lo de ahora me dijeron, despreocúpate. O sea, ya está prácticamente el equipo definido. Galese, Advíncula, Trauco, Zambrano, Callens, Tapia, Peña, Yotún, Carrillo, Cueva, La Padula. El equipo que le teníamos en la cabeza todo. Ya, bueno, ya está, es el equipo. Ahora, se ha hablado tanto del favoritismo, se ha hablado de que si Perú no le calza bien la chapa de favorito. Pero uno revisa, y hoy día me tomé el trabajo de revisar titulares, opiniones de periodistas en el extranjero. Sí. Y el 99.9% dice que Perú tendría que pasar, ¿no? Viendo los periodistas de Australia. Sí, los periodistas de Australia diciendo. Viendo los periodistas de Australia. O sea, no es un tema de soberbia, no es un tema de mirar por encima del hombro al rival. Es un tema real, ¿no? O sea, hoy día, desde lo técnico, Perú creo que es superior a... Hoy día conversábamos con un español
que trabajaba para una casa de apuestas y él era especialista en el fútbol australiano, en la liga australiana, en la liga australiana. Se mete muchos goles, ¿no? Se mete muchos goles, se defiende mal, ¿no? Yo le dije, ¿te imaginas un trámite de Perú yendo a buscar y Australia aguantando y esperando? No, mijo. No, eso no saben aguantar. Ahora sí nos metemos a lo que fue el partido ayer. Repito, una expectativa tremenda. No había gente en las calles. Cuando yo fui al mercado después del partido, la gente me decía, la gente recién está viniendo. Decía la gente, la señora del mercado, la gente recién está viniendo. ¿Qué ha pasado, Mr. Mee? Digo, ha habido partido, jugó a Perú. Ah, con razón. Entonces, Carlos, ¿qué te dejó el partido ayer? Sensaciones buenas como sensaciones malas. ¿Cuáles son las buenas? O no tan buenas, no son negras. Sí. No, la buena bien, me gustó el despliegue, físico de Aquino. Ajá. Me parece que es un jugador que para mí tiene que ser titular, siempre lo dije. Tiene la dinámica, tiene el físico. La agresividad. Me parece que, como te dije, Peter, fuera de cámara, es el que da la orden para ir a hacer la presión alta. Sí. Pero me parece que hay jugadores todavía que le falta la coordinación. Al equipo le falta la coordinación, ¿no? Sabemos que faltó Advíncula, sabemos que hay jugadores que faltaron, pero hay momentos que Perú quería ejercer la presión rápida y siempre llegaban un segundo tarde. Y ese segundo tarde, para un jugador que tenga, que sepa manejar los dos perfiles, mata a cuatro de un segundo, en un toque. Y eso me dejó un poco preocupado. Como que no sé si Perú, hoy el equipo, estando con todos los titulares, está para ejercer una presión alta a la selección. Australia o Aminatos. No sé si está para ejercer eso. Me parece que hoy en día, como lo vi al equipo, mismo con Advíncula o con Renato, esperaría un poquito más atrás. Marquito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Peter? Buenas noches con todos. Bueno, me dejó el tema de Aquino, como dice el negro, un jugador que es importante, ¿no?, en su accionar. Siempre lo demuestra. Sirvió el partido para que siga sumando minutos Carrillo, ¿no?, que va a ser un jugador más que importante, ¿no?, para lo que va a ser el partido del 13. La selección por momentos me agradó, ¿no?, esa circulación de balón, lo que le caracteriza a Perú. Y después yo creo que, más allá de que jugaron algunos chicos, creo que el equipo sale... De memoria. De memoria, ¿no? Yo creo que va a jugar Trauco, va a jugar Advíncula, si se recupera. Sí. La duda es Tapia o Aquino, ¿no? Pero conociendo a Ricardo... No, Tapia va a jugar. Es lo que yo digo, para mí. Yo... De repente, a ver, por lo mostró por Aquino y por lo mostró por Peña, no me gustaría que juegue Peña en esa posición, que juegue Aquino en esa posición. Bueno, adelante los tres, ¿no? Y... El tema es que ya el equipo rival nos va a leer o nos sabe o nos va a leer, va a saber qué jugadores son los desequilibrantes, ¿no? Van a tapar a Cueva, van a tapar a Carrillo. Y Yotún creo que se le vio más participativo el día el partido, ¿no? Más allá de que todavía no llega a ser el Yotún, ¿no? Pero bueno, asumió el rol que todos queremos. Y ojalá pues tanto él como el equipo en general muestren, hagan su mejor juego para que Perú se quede con el triunfo, ¿no? Mauri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muchachos. Tú eres mucho de apuntar, mucho de anotar. Sí, eres muy detallista, Mauri. Me he dejado toda la estadística. Ajá. Me he dejado White Scout de arriba abajo, realmente. Todos los números los tengo del partido. Me quedo más allá de lo que hizo Aquino, que creo que es sobresaliente, con ese triángulo. Me parece que si bien el rival no le dio tantos apuros, digamos, a Perú, me parece que cada vez son más sólidos Callens y Zambrano. Y creo que hubo conexión también con Aquino, ¿no? Perú intentándolo más de atrás, a diferencia de otros partidos donde quizás ha jugado más directo, en esta ocasión jugando y buscando a YouTube, buscando a Peña en salida, buscando a Aquino también, ¿no? En el caso de Pedro Aquino, hay que decir de saque, es el jugador que más pelotas recuperó en el partido. 20 pelotas, 8 en campo rival. 8 en campo rival, lo que habla de un jugador que marca hacia adelante, que en el achique es importante, que interpreta, que lee, me parece diferente los partidos, y quizás desde ese concepto me parece que Perú no tiene uno igual. Perú no tiene un futbolista igual. Mencionabas también a Yotún, me parece que más metido, más cerca quizás de área rival, a diferencia de Peña, que lo vi más alejado. Más rindiendo desde el pase largo, desde intentar encontrar a alguien a lo lejos, que de repente más en cuanto a conexiones cercanas que puedan ayudar a Perú llegar por progresión, que me parece es algo que quizás queda pendiente para lo que venga, ¿no? Para Perú no hay mañana, lo digo como conclusión, Perú se juega
una final. Este partido que viene es tan importante como toda la clasificatoria. Sí, sí. Aldito, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por invitarme. A mí sí me gustó el partido. Uh-huh. A diferencia de repente lo que he escuchado, a mí me gustó el partido. Vamos a jugar seguro con una selección muy parecida con la que hemos jugado ayer. Ayer. Aquino sobresaliente. Importante el gol de la Padula. O sea, el 9 siempre tiene que hacer gol y va a ir con confianza. Es un Cargoso de aquellos, ¿no? Esa pelota la gana de Cargoso, de antipático, va y pelea y hace el gol. Entonces, eso es importante también. Y la diferencia entre Aquino y Tapia, yo a Tapia lo relaciono mucho, ¿sabes con quién? Con Pedro Garay. Uh-huh. Tapia es un 6 ahí que yo creo que él ordena mucho al equipo. Y eso creo que es importante siempre para algún compañero, un jugador. Para el mismo técnico. Para el técnico, claro. Que esté dentro y ordene y te diga por dónde correr, para dónde va a ir. Y creo que eso es importante en Tapia. Cueva, en lo suyo, intentando. Marco tiene toda la razón del mundo. Lo van a tener, lo van a marcar ahí. Ojalá que pueda hacerlo los partidos que está haciendo, que venía haciendo anteriormente. Pero yo tengo muchísima confianza, uh-huh. O sea, mucha confianza de que nos vamos a ir otra vez al Mundial. Gonzalo, desde el punto de vista periodístico, tú eres más frío en ese sentido. Bueno, ¿qué te gustó o qué no te gustó? A mí, buenas noches, me dejó un poco preocupado, ajá, ¿no? Por la falta de juego colectivo, ¿no? Chispazos. Y eso nos ha acostumbrado Gareca con Perú, ¿no? Desde la eliminatoria anterior. No hay, claro, un juego sostenido, no, colectivo que haga daño, ¿no? Aparece por ahí Cueva, aparece por ahí Carrillo, chispazos, ¿no? Creo que extrañó mucho Perú a Víncula, ¿no? Porque era un partido para pasar siempre. Me alegró la recuperación de Carrillo, que se le ve totalmente recuperado. Yo creo que estaba en un 100%, porque incluso se iba al medio, sí, intentaba jugar y todo. Nunca dejé de ver el partido como un amistoso, que era importante, porque no había que verlo con ojos de partido definitorio y para entrar al Mundial. Más bien lo vi más metido a Nueva Zelanda, sí, en ese aspecto, sí, ¿no? Sí. Rascando, sí, yendo a todas las divididas con decisión, incluso excediéndose en el juego fuerte, y dentro de las buenas noticias fue que nadie se fue lesionado. Porque, sí, como jugó Nueva, bueno, salvo Zelanda, López, ¿no? No, se fue lesionado López, pero ninguno de los titulares, ¿no? Ninguno de los titulares. Creo que el segundo tiempo arrancó mejor Perú, con decisión de ir a buscar, y creo que los cambios resultaron, ¿no? Entró, uh-huh, bien Christopher González, ¿no? Tuvo un disparo que pegó en el poste, entró con ganas, entró con pisando más el área contraria, y sí, creo que me quedó la sensación de que Perú pudo hacer un poco más, pero era un partido amistoso. Eso creo que frenó un cambio al equipo peruano, y los que sí deben estar preocupados, creo yo, son los de Costa Rica. ¿Ah? Sí. No de Costa Rica, porque Nueva Zelanda mejoraba con relación a hace 4 años. Yo creo yo que lo vi mejoró. Yo lo vi mejor a Nueva Zelanda en defensa. En defensa, más malicioso. Sí. Sí. Antes se comían todos los amades. Ahora, pero ojo que se ha lesionado, por lo menos en el partido Wright, ¿no? Sí. Que es el capitán, el líder del equipo. Sí. El que mueve, sí, el que coordina, el que... Pero igual no va a ser fácil. Sí, voy a ir con Carlos porque quiero preguntarle algo que ayer yo vi y que no es común en el equipo de Ricardo Gareca. La gente quería ver el Australia-Emiratos. Yo veía en las redes que la gente escribía, informaba cada 2-3 minutos, cada 15 minutos, Australia es débil por aquí, que Emiratos es fuerte por acá, que Sahil está haciendo añicos a la defensa de Australia, en fin. ¿Qué te deja el partido, Carlos, nada, de cara al repechaje? Nada, ¿cómo nada? Nada, porque no van a cualquiera de los dos que clasificó, en este caso clasificó Australia, va a ser un partido totalmente diferente con Perú. Uh-huh. Totalmente diferente. Todo lo que vimos hoy, capaz que, bueno, Ricardo, que estuvo en el partido con Santini y Bonillo, rescatarán individualidades de progresiones en algunas jugadas. Dentro de las individualidades, ¿te deja algo Australia? Sí, algunos jugadores que sinceramente son importantes, pero acá no pasa por la individualidad, sino pasa por el conjunto, ¿no? Uh-huh. Es obvio que el planteamiento que va a hacer Australia frente a Perú va a ser totalmente diferente a lo que vimos hoy.
Me llamó mucho la atención el tema físico de Australia. Muy fuerte físicamente, uh-huh. No técnicamente. Pero era de esperarse, ¿no, ¿eh? Negro? Claro, era de esperarse. Porque físicamente es un equipo que sinceramente mostró y Emiratos Árabes hasta los 70 aguantó ese ritmo uh-huh. Y Australia después de los últimos 20 lo pasó por encima. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿Perú está a ese nivel físico? Porque técnico obviamente que sí. Está por encima de Australia. El tema es, ahora va a ser físico. ¿Qué pasa si Australia aguanta? Aguanta. ¿Perú tiene que saber matar el partido antes de los 70 o después de los 70? Buena uh-huh. pregunta, buena pregunta. Lo digo porque creo que la mejor versión de Australia, por lo menos creo que se da al final del partido, ¿no? Exacto. En el lapso final, cuando 20, está con la urgencia. Los cuando, 20, 25. El riesgo. Empieza a jugar en la derecha, ya no tanto en izquierda. Me parece que por ahí puede pasar el negocio para Perú. No sé qué opina Leao. No, yo sí creo que el partido puede ser parecido en el sentido que, como bien dice el negro, la parte física. Porque todos pensamos que Australia no era tranquilo, pero iba a ganar más cómodo de lo que ganó hoy día. Uh-huh. ¿No? Todo el mundo hablaba de un Australia casi favorito sobre Emiratos. Y no fue así. Inclusive hay tres jugadas clarísimas de Emiratos por sí, encima claro. la de Australia. Pero sí, yo también creería que lo va a llevar por ahí por el tema de aguantar. Y la recta final va a tener que estar con un resto físico Perú para soportar, creo, eso, si es que no lo soluciona antes. Ojalá lo pueda solucionar antes. Porque técnicamente sí creo que... Bueno, un equipo que conocemos como siempre, ¿no? A Australia. No hay mayor diferencia, excepto el gran equipo que tuvo, ¿no? En el 90 y tanto que tuvo un equipazo, ¿no? Aldo, técnicamente es lo que pienso yo. Probablemente tú no lo pienses, no lo veas así. Por ejemplo, para Carlos, desde lo físico Australia nos puede complicar. Pero desde lo técnico creo que estamos por encima de Australia, ¿no? No sé cómo lo justo dice, lo hablábamos ahora con Carlos, ¿no? Siempre nosotros comentamos y decimos que en Sudamérica somos más técnicos y se ve que no, claro, Leo también lo comentaba, decía, no, acá en Sudamérica somos más pericoteros, más habilidosos, pero técnicamente el europeo es muy bueno. Concuerdo mucho con Carlos con el tema de que este partido... Va a ser totalmente distinto. De todas maneras, Perú es un rival muchísimo más difícil que Emiratos Árabes para Australia. Se van a cuidar muchos más. Y sí concuerdo con todos en la mesa de que tenemos que liquidarlo rápido porque la parte física, Australia al final, los últimos 20 minutos, puede sacar provecho, ¿no? Ahora, perdóname, Marquito. Sí. Cuando yo me refería a lo técnico, digamos, técnico individual... O sea, tú ves en esta selección australiana, sí, un equipo fuerte físicamente, que por arriba te puede hacer daño, pero no tiene un Carrillo, no tiene un Cueva. Individualmente, claro, creo que individualmente Perú... Ojo, no tiene un Tapia, un Aquino. Pero individualmente, físicamente, Australia no gana. Ahora, individualmente, en la parte técnica, táctica, el mano a mano, quizás nosotros tenemos más jugadores desequilibrantes que ellos. Eso no hay duda, ¿no? Pero también contrarresta mucho... la fuerza física y las ganas que le pone equipara todo mundo piensa que en este momento es un equipo que no tiene mucha inventiva, ¿no? Yo creo que se basa más en el juego largo, la segunda pelota. A mí me agradó Rustic, la verdad, sí. El 10 me parece un jugador interesante. De hecho, como decía Mauri, se echó a jugar de repente al final, pero es un jugador que agarra, busca su pierna y lanza, ¿no? Y lanza y mete centros y tiene jugadores con un biotipo importante, ¿no? Australia. De hecho, me gustó mucho el arquero. Creo que es un arquero que Ryan, se le brinda mucha seguridad, un arquero serio. Este Suhail casi le rompe el pecho dos veces, ¿no? Sí, dos veces. Y en la tercera va bien abajo. Y quiero dar una punta después que termine marcando. Buen arquero. Dale, pero ¿En dónde juega? En España. Porque Ryan, es suplente en la Real Sociedad. Tuve la posibilidad de ver el Gales con Ucrania. Y el arquero fue fundamental, ¿no? El arquero de Gales... Tapó de todo. De todo. Y pues, gigante. Como se va a presentar el partido, yo creo que se le va a hacer... Va por ahí, ¿no? Va por ahí también, ¿no? Sí. O sea, es un arquero que puede ser figura, ¿no? Ojalá no. Ojalá que, como estamos hablando acá, que Perú... Es el problema de un partido nomás, ¿no? Que sí, claro. Un partido te puede pasar eso. Claro. Sí, seguro. Y ojalá que Perú encuentre el gol rápido, ¿no? Eso va a ser fundamental para que el equipo juegue más distendido, ¿no? Pero independientemente de lo mostrado hoy por Australia y por el mismo Emiratos Árabes, yo creo que Perú, estando bien los jugadores que tienen que aparecer, yo creo que no debería tener problemas en ganar la llave, ¿no?
Mauri. Yo lo que quería apuntar, de alguna manera, yo no le encontré mucho sentido al juego de Australia. Jugar largo, a Lecky, que tampoco es un jugador que te gane mucho en ese aspecto. Pero Australia en todos no lados. Hacía bien, me parece que no hacía bien. Lecky no jugó contra nosotros en el Mundial de Rusia. Sí, sí. Estaba en todos lados. Pero no. Pero ¿te parece que prosperaron las acciones? Me parece que fue más por errores conceptuales incluso de Emiratos Árabes en ciertos pasajes. Yo creo que los partidos se ganan, sí, estratégicamente, pero con algún giro táctico, ¿verdad? O sea, Perú va a tener la pelota, yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ahora, si es que uno ve este partido y se guía de este partido, no sé si va a ser el caso de Perú. Creo que la debilidad del rival está en el intervalo que se forma entre el lateral, que viene a ser Atkinson, y Wright. En esa parte derecha, donde justamente... Sí. Suhail, ¿no? Claro, atacó esa parte. Suhail, el extremo izquierdo. Sí, atacó ese espacio, justamente siempre. Y yo creo que viendo la disposición y viendo qué jugador ataca mejor el espacio, esos cambios posicionales entre Cueva en algún momento con Carrillo. Y viendo a Carrillo atacar esa zona, puede ser interesante o no. Eso es lo que hablamos en el programa de más temprano, porque, claro, tú ves el partido, para mí Suhail termina siendo probablemente la figura del partido. No, el tipo desbordó cuando quiso y tuvo en Ryan el obstáculo que no le permitió a Emiratos Árabes salir de marcador, pero hasta antes del primer gol de Australia Suhail tuvo dos que casi le revienta el pecho al arquero y una que tapa bien el arquero abajo. Entonces, y uno dice, ¿qué jugador puede tener Perú de esas características para hacerle daño por ese sector a Australia que, aparentemente, por lo que hemos visto, es el sector más débil, ¿no? Sí, claro. Carrillo. Pelón. Carrillo no juega por esa zona. No, digo, pero ¿qué jugador de esas características? Carrillo en esa zona... Pero se puede dar. ¿Que juegue por la izquierda, Nero? Sí. No te rinde de la misma manera que te rinde por derecha porque le gusta hacer la diagonal hacia adentro. Pero pensando en eso, ¿no sería una buena opción también? ¿Opciones? Parte, no sé, optar por López en alguna circunstancia de partido, por lo que López... te da, ¿no?, este recorrido por ese lado, ¿no? Sí, porque Trauco es más un lanzador, ¿no? Sí. Podría ser, ¿no? O sea, pero igual yo creo que cambien, ¿no?, Carrillo y Cueva por momento del partido no es algo descabellado. Y deben cambiar, ¿sabes por qué, Marco? Porque obviamente que Australia va a jugar totalmente diferente contra Perú. Para mí la fricción que va a haber, aparte de la parte física, va a querer... capaz que imponer en la parte defensiva Australia, no la parte ofensiva. En la parte defensiva va a ser dos bloques bien cerrados. ¿Por qué? Porque sabes que Carrillo con espacio te puede lastimar bastante, y Cueva se le van a hacer, para mí, una marca en bloque, un 2-1 constantemente. Y el punta o uno de los seis van a ir a taparle la salida de Yotun, que saben que son las tres cartas de Perú que pueden desequilibrar a la hora de generar juego. Ahí juega Aaron Moy, que es el mismo del Mundial. El mismo que jugó contra Perú en el Mundial. Sí. El rapado es el que juega. También me parece un jugador interesante. Sí, experiencia. Y sabe con el balón. Por eso ahí también podría, porque también tiene capacidad de lanzar. Claro, lanza mucho, busca mucho los extremos, ¿no? Con esos lanzamientos. Pero no mucho en conducción, ¿no? No, claro. Como decía Nero, cambiaron de sistema, de esquemas en ciertos momentos. Constantemente. Y el único que no cambiaba era él. Era él. Moy siempre se quedaba ahí. Exacto. Ahí pasaba Irving a jugar. Pasaban acá. Kostic bajaba también. Pero el único que no se movía. Era el eje. Como el eje. Él era el eje. Y todo rodaba, todo estaba alrededor de él. Tal cual.